los números uno desde New York, Balanza Radio Show TV. Hola, saludos a todos. Aquí estamos en un programa más con ustedes para llevarle información de salud, belleza y otros temas más. Mi nombre es el doctor Rafael Reyes, especialista y practitioner en medicina alternativa, y está conmigo la licenciada Aracelis Cruz, quien le vamos a compartir con ustedes algunas de nuestros conocimientos que hemos tenido a través de todos los años. ¿Verdad que sí, Aracelis? Así mismo es, como se dice, doctor Reyes, un placer. Vamos a hablar de lo que es medicina y salud, además de temas espirituales. Por aquí tenemos unos instrumentos, vamos a hacer una pequeña demostración para que ustedes tengan una idea y vamos a explicar qué función desempeña cada uno de ellos. Pero recuerda también, no te olvides de los cuarzos, que tú tienes amplio conocimiento de eso. A los amigos televidentes les gustaría escuchar alguna de esas cosas. Sí, así mismo es. Vamos a hablar de los cuarzos, para qué sirven algunos de ellos, y vamos a dar unas recomendaciones para algunas personas que, por ejemplo, tienen un poquito de depresión o quieren atraer pareja, porque también los cuarzos ayudan a conseguir pareja, además de para la salud. Bueno, pues, da inicio. Bueno, entonces, como le decía, aquí tenemos dos cuarzos. Les voy a presentar unos cuantos de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, el amatista, que es una piedra que se usa para transmutar, el verde para la salud, tenemos el lapislázuli, entre otros. También tenemos otros instrumentos que se utilizan cuando se hace terapia para sonido, para relajación. Yo soy masajista y cuando yo hago cierto tipo de masaje, como masaje relajante o cuando hago terapia de Reiki, también utilizo unos instrumentos de percusión. Y por ejemplo, este tipo de instrumento hace un sonido semejante a la lluvia que provoca relajación. También eso limpia el ambiente, porque todo es energía, como yo siempre digo, todo es energía. Por lo tanto, tenemos que limpiar las energías y elevar la vibración. Vibramos alto, estamos bien. Si estamos vibrando alto, no tenemos enfermedades, no tenemos nada. Normalmente, cuando vibramos bajo, ahí es que nos enfermamos. Por eso tenemos que mantenernos con esa vibración y todas las energías positivas. Cuando yo estoy dando masaje, yo utilizo, por ejemplo, este tipo de pulseras. Yo voy masajeando y voy moviendo la pulsera. Como voy moviendo mis manos, esto va haciendo un sonido. La persona va escuchando y se va relajando. Otro instrumento que yo utilizo que hace un sonido semejante, pero no es el mismo, es este. Ese parece, Araceli, como cuando está cayendo un fuerte aguacero. Sí, hace un sonido semejante a la lluvia. Nosotros que nos encanta escuchar el agua de lluvia en el zinc. Normalmente en Santo Domingo nosotros hacíamos eso y eso nos relajaba. Esto hace un sonido similar, al igual que el palo de Moisés, pero ese no lo tengo aquí porque es un poquito grande. No, y háblanos ahora del pequeño gong que tú tienes ahí y del instrumento que tú tienes a tu izquierda, a tu derecha ya. Oh, claro, de los cuencos. Eso es un cuenco tibetano. Yo traje este que es uno pequeño. Hay unos que son más grandes y emiten un sonido más fuerte. Entonces, este instrumento lo colocamos y hacemos este sonido. Ese sonido ayuda a elevar la vibración y también limpia las energías del ambiente. Este otro instrumento se llama el hampa. Este instrumento se utiliza para lo mismo, para emitir sonidos, elevar vibraciones. Normalmente cuando hacemos terapia de masaje, utilizo este instrumento si la persona así lo desea. No todos los masajes, porque hay personas que buscan un masaje regular, solamente quieren dame un masaje de relajarme, un maderoterapia, etcétera. Pero si la persona busca algo espiritual, se hace el Reiki, la terapia de sonido o la terapia con cuarzo, etcétera. Escuchen el sonido que emite este instrumento, que una sensación de calma, te relaja, te permite sentirte como una como una en energía, bienestar. Una energía. Tú sientes tu vibración inmediatamente como se eleva. Exacto. Vamos a hacer la pequeña demostración para que ustedes escuchen. Pongan atención.
También podemos tocarlos con las manos. Yo lo hago normalmente con las manos. Puede, por ejemplo, ayudarme con este anillo, sí, doctor. Gracias. Gracias. Cuando lo hago con las manos, que como más me gusta, se hace de esta forma. Como ustedes pueden ver, nuestra querida amiga y licenciada Aracelis tiene conocimientos de espirituales, pero también tiene conocimiento acerca de los masajes. Nosotros somos especialistas dando masajes. Por ejemplo, también ella puede hacer un masaje relajante, como también puede hacer un masaje reductor, un masaje de cualquier tipo. Ella se maneja al igual que yo, como yo soy instructor de masaje y instructor en otras cosas, donde enseñamos en la escuela y preparamos a personas que han sido profesionales en sus países. Por ejemplo, en el área de la medicina, principalmente, nosotros podemos ayudar a esas personas que vienen de otros países para que puedan poder estar en el área que les guste, en el área que se han preparado en su vida dentro de sus países. Ahora, también nosotros trabajamos, en mi caso, lo que es salud y belleza. Nosotros podemos hacer transformaciones faciales, podemos hacer faciales, podemos hacer masajes reductores, masajes de relajación, masajes para celulitis, masajes posoperatorio y cualquier tipo de masaje. Además, contamos con que podemos hacer terapias de masaje en la que no importa el dolor que usted tenga ni donde lo tenga. Esa es nuestra prioridad. Agregando algo acerca de eso, nosotros ayudamos personas que vienen de Santo Domingo, que tienen con una carrera de medicina, llegan aquí, se frustran, no saben qué hacer. Aquí usted puede trabajar en su área. Se dan clases de asistente médico, de flebotomy, AKG y terapia física, entre otros. Yo, al igual que el doctor Reyes, soy también instructor de terapia física. Entonces, cuando usted llegue de Santo Domingo, de Chile, Ecuador, de donde sea, de América Latina, y usted tenga conocimiento o quiere incursionar en el área de salud, aquí se le da la mano para que usted sepa que usted puede continuar con su trabajo. Pueden contactarnos dando la parte de informática donde pueden comunicarse con nosotros. Yo voy a decir mi teléfono y ahora se le va a decir el de ella. El mío es 646-301-0819. Claro, lo diré al final de nuevo cuando haya concluido con lo que corresponde a las explicaciones de las que le estábamos hablando, en la que nosotros incursionamos con toda eficiencia, certificado y licenciado aquí en Estados Unidos. O sea, todas mis credenciales son de aquí de Estados Unidos. Ninguna de mis credenciales son de otro país o de República Dominicana. También yo soy coach espiritual. Yo ayudo a las personas a conectar con lo divino, a conectar con su esencia. También entonces damos la mano en esa área. También tengo amplio conocimiento en el área de fitoterapia. Así que cualquier cosa, estamos a la orden. ¿Tu teléfono? Servirle. Mi teléfono es el 929-216-6947. Repítelo. 929-216-6947. Okay. Yo estoy disponible para cualquier tipo de trabajo, sea en espiritual, masaje, okay, para los cursos, ya sea también de Home Atenda, se dan clases también de HHA. Sí, inclusive nosotros podemos inclusive dar masajes personales a las personas que no pueden moverse, que tengan inmovilidad. Nos pueden llamar a nuestros teléfonos 646-301-0819. Cualquier persona que tenga una inmovilidad, porque esté postrado en una cama, que no pueda movilizarse, nosotros podemos ir y darle asistencia con masajes asistidos de terapia física, y no solamente de terapia física, sino también cualquier tipo de masaje que de recuperación. Por ejemplo, los posoperatorios podemos hacerlo también en dentro de lo que es, si no se puede movilizar, podemos ir a... Otra cosa, como le decía, con las plantas, yo tengo amplio conocimiento de las plantas. Aquí en Nueva York son tantas las plantas medicinales que están por todos los lados, en los parques, a la orilla de la calle. Por ejemplo, el árbol de ginkgo biloba, por todos lados aparece el árbol de ginkgo biloba.
¿Usted puede hablar algo, doctor, acerca del árbol de Ginkgo biloba, bueno, sus funciones y para qué podemos utilizarla? Por ejemplo, la semilla de Ginkgo biloba, al igual que las hojas, se puede utilizar para reforzar la memoria. Según historia de la Segunda Guerra Mundial, los soldados, la única planta que sobrevivió, según pude leer y observar, que los soldados se alimentaban comiendo Ginkgo biloba porque les oxigenaba el cerebro y con eso se mantenían alerta y pendiente. Luego de las explosiones atómicas que ocurrieron en Hiroshima y Nagasaki, esas fueron las únicas plantas que sobrevivieron a la embatida de según estuve leyendo. Entonces, eso se puede utilizar para reforzar nuestra memoria, para oxigenar el cerebro. Además, se puede combinar con la vitamina B1. La vitamina B1 es muy importante y refuerza la memoria. Porque hay, así como está la Ginkgo biloba y la vitamina B1, también existe la B12. Exacto. Que es otra vitamina. Una ayuda a la otra. Necesita, es un combo. Es como la tripleta. Necesitamos combinarla para que todo funcione. Entonces, uno tiene que darse cuenta de, por ejemplo, qué utilizar y cómo utilizar. Ahí afuera, como dijo Araceli, hay muchísimas plantas. Por ejemplo, está la salvia, lo que en inglés se llama sage, que puede utilizarse tanto las mujeres, principalmente, pueden darse lavado, tomar el té cuando antes de llegarle su regla mensual. Lo pueden tomar regularmente. Una persona que no pueda dormir bien puede tomar el té antes de acostarse de la salvia. Además, le puede agregar un poquito de también de manzanilla, si lo desean, o menta, para que le dé un mejor sabor, porque recuerden que la salvia tiene un sabor que es un poquito fuerte, pero es deliciosa. Yo, por ejemplo, lo que tienen inclinaciones como para meditar o relajarse, sí, lo toman antes de hacerlo y le va a ayudar mucho. No, y doctor, también, otra cosa que la salvia se utiliza es para incienso. También, es excelente para limpiar el ambiente. Exactamente. Y otra planta que la mujer utiliza mucho, que yo veo aquí tanto por todos lados, es la planta de yantén. Esa planta es, yo la recomiendo para problemas menstruales, problemas, por ejemplo, las mujeres ya cuando van entrando en la menopausia. Hay cantidad de plantas por todos lados. El diente de león, una planta maravillosa que tiene cantidad de propiedades. Aquí hay muchísimas plantas de diente de león a orilla de la calle, en los parques, en todos los lados. Y tiene cantidad de propiedades. El diente de león es muy bueno. Al igual que, por ejemplo, la verdolaga, que también la encontramos por todos lados. La medicina está por donde quiera, simplemente es el conocimiento que no lo tenemos o no lo tienen, y para eso estamos aquí el doctor y yo, para exacto, para informarle a ustedes de las cosas que ustedes pueden utilizar, que están, por ejemplo, el yantén que tú mencionaste, la gente lo pisa en los parques, en las calles, por todos lados. ¿Y si va a estar la gente ve la salvia y no sabe que son matas de salvia? Porque yo tengo yo tengo clientes que, por ejemplo, que tienen mujeres con problemas menstruales, le digo, mira, toma salvia, ¿qué es eso? Tú lo puedes, le digo, tú lo puedes comprar, pero también vamos aquí, vamos a salir aquí fuera, o vamos al parque un momentito, que yo te voy a enseñar para que tú la reconozcas. También está el diente de león. Aquí en Estados Unidos ven al diente de león como hierba mala. Sí. Cuando ven esa florecita amarilla, la fumigan y la matan. Sin embargo, el diente de león es buenísimo para todo, para los riñones, para la presión, para todo. Desinflamatorio por excelencia. Desinflamatorio. Al igual que se puede hacer una combinación de eso con el perejil, y es un diurético buenísimo para los riñones. Nosotros tenemos amplio conocimiento de algunas cosas, pero es que, por ejemplo, si la vemos y no la reconocemos, es como que no sabemos. Por eso, les recomendamos que ustedes vayan a las páginas de Google, y ahí en las páginas ustedes ponen el nombre, ustedes la ven, para que cuando la vean la reconozcan. Por ejemplo, cuando alguien tiene algún tipo de problema, de dolor, esto que lo otro, usted se toma la medicina que le dice el médico, pero tómese también algo que lo relaje. Tómese un té de manzanilla, beba. La melatonina no solamente sirve para el sueño, como se dice, sino es que activa la glándula pineal que está acá y produce
la hormona que le estimula el sueño. Al igual, por ejemplo, las mujeres que tienen problemas de tiroides, nosotros podemos ayudarla con ese asunto de las tiroides. Por ejemplo, también tenemos conocimiento de una gota que sirven para los ojos, que ayudan a aclarar, y con masajes, usted, si usted va donde mí a darse un masaje y usted tiene problema de visión, yo le aseguro que yo lo pongo a ver en tercera dimensión. Yo lo pongo a ver nítido, que usted no tiene que usar los lentes. Pero claro, en el momento del masaje va a ver nítido, sí, sí. Pero con un solo masaje no va a ver. No. Además que le podemos sugerir qué debe de tomar y qué hacer y qué ejercicio hacer con los ojos. Porque hay ejercicios que se hacen con los ojos que sirven para fortalecer el nervio óptico. Uh-huh. Y también ejercitar la retina y la pupila del ojo. ¿Ustedes me entienden? Porque el asunto es tener la parte del conocimiento a la mano, pero saberla emplear. La alquimia es lo más grande que tenemos en el planeta. La alquimia y la numerología son la cosa más grande que tenemos en el planeta. Porque a través de la alquimia nosotros podemos hacer y elaborar remedios que curan enfermedades que la gente no se imagina. La numerología es algo muy importante, uh-huh, porque dentro de la numerología todos somos números. Uh-huh. Tenemos una altura, tenemos una fecha de nacimiento, tenemos una edad, tenemos social security, uh-huh, tenemos una cantidad de cabello en el cráneo. Yo no tengo porque me lo quito. Entonces, todo es numerología. Por eso debemos tomar en cuenta esas dos partes, además de la primordial, que es el universo. Y volviendo con los remedios naturales que tú decías, también cabe destacar que mis masajes son con mis aceites naturales preparados por mí. No son aceites comerciales que yo voy y compro. No. Ah, eso son es un aceites punto, sí, naturales preparados, sí, por mí. Sí, sí. Aceites energéticos e intencionados. Si no, ella prepara su propio aceite, e inclusive nosotros vamos y compramos los ingredientes en hojas y flores, y entonces ella lo elabora, y déjenme decirle que huelen mejor que lo que venden comercial en los estantes de los aceites. Además, por ejemplo, queremos también hacerle saber que si hay alguna persona que tiene dolores en la espalda, dolores en las articulaciones de las rodillas, dolores en el hombro, dolores en el cuello, dolores en la espalda baja, en la espalda por algún accidente, por alguna cirugía, por algún neuropatía, cualquier tipo de ese tipo de dolor, solamente llámenos a nosotros al 646-301-0819. Recuerden, nosotros estamos para servirle. En el momento que usted nos llame, nosotros le respondemos. Y recuerden que lo que rige la vida es la salud primero, y luego nos ponemos bonitos, hacemos la belleza, lo que sea. Y sobre todo, debemos recordar de darle gracias a Dios Padre Todopoderoso por sus conocimientos que nos influyen a nosotros, que nos brinda y nos usa como instrumento de él, y para llevarle a la gente, a las personas, lo que la gente realmente necesita. Porque he tenido personas que han ido donde mí y me dicen, ay, usted es un ángel. ¿Qué ángel? Usted me ve a la... Lo que pasa es que yo sé mi trabajo, y si usted tiene un dolor que tiene 10 años, 12 años, 6 años, vamos a ponerle unos cortos de personas que dan testimonio al final de la entrevista, para que ustedes vean las personas dando testimonio de algunos de los trabajos que hemos hecho. Aracelis. Otra cosa, como usted decía, la medicina, doctor, la medicina comienza por dentro. La medicina, todo el bienestar del hombre o del ser humano comienza por dentro. Usted, de acuerdo a lo que usted coma, usted va a estar. Si usted come sano, usted va a estar sano. No es solo verse bonito por dentro, también tenemos que estar bonito por dentro y por fuera, y aquí mentalmente. Todo es una combinación. Tenemos la mente bien,
el cuerpo es como un carro. Si se daña una sola piececita, ya el carro ya tiene problemas. Mal funcionamiento. Ya no puede funcionar. Mal funcionamiento. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la parte espiritual que no está funcionando, ya el cuerpo comienza a desgastarse y a enfermarse. También si no lo alimentamos bien. Por eso le hablamos de las plantas naturales que están por todos los lados. Como le decía, del yantén, que sirve para las funciones de la parte femenina, los órganos femeninos, que ayuda, por ejemplo, con quistes. Si la persona tiene parásitos, puede utilizar también la hoja de yantén combinado con las semillas de auyama, con el ajo y la verdolaga, entre otros remedios que están en el frente de su casa. Usted tiene la farmacia a su alrededor. Sí. Y ahora en verano, ¿verdad, Araceli? Tenemos que aprender a utilizar los recursos que nos ha regalado la naturaleza. Tenemos cantidades de plantas, tenemos que yantén, que aparece, por ejemplo, verdolaga, como le decía, que si tú tienes problemas renales o estás reteniendo líquido, el diente de león lo combinas con ciertas plantas. Cuando yo doy, por ejemplo, los masajes linfáticos, yo recomiendo, e inmediatamente también le preparo a las personas un té con ciertas plantas para que esa persona empiece a orinar y a depurar su cuerpo. Entonces, como le decía, todo es falta de conocimiento. A veces usted tiene un tesoro en el frente de su casa y usted no sabe aprovecharlo. Sí, ya que Araceli lo mencionó, también nosotros podemos hacer masajes de drenaje linfático, de relajación, deportivo y reductores, celulitis, flacidez y todo tipo de masaje. Por ejemplo, los posoperatorios también. Ya le hemos mencionado eso, pero el drenaje linfático es esencial para esos posoperatorios, esos masajes que son medicinales. El drenaje linfático es muy importante porque nosotros no cargamos mucho de estrés y de tensión. Entonces el ácido láctico se acumula. Entonces el ácido láctico va creando inflamación. Por ejemplo, yo he visto en muestra de sangre viva cómo los parásitos y también la bacteria nadan en el torrente sanguíneo. Y esa es la primera cosa que enferma a las personas. De modo, por ejemplo, usted tiene problemas de vesícula, llámenos, nosotros le tratamos. Nosotros le podemos recomendar cosas para que usted limpie su vesícula. Usted tiene problemas del colon, llámenos, nosotros podemos ayudarle a limpiar su colon apropiadamente. Usted tiene problemas de amigdalitis, llámenos, que nosotros con masaje podemos ayudarlo también. Uh-huh. Así que yo creo que ya le hemos dicho a nuestros amigos televidentes del canal que están aquí acompañándonos hoy, algunas de las cosas que nosotros hacemos. Más adelante haremos otros tipos de programas en la que vamos a hablar de un tema en específico, basado en nuestros conocimientos que nosotros tenemos. Coger un tema y hablarle ampliamente del tema para mantenerlo informado. ¿Verdad que sí, Caselis? Volviendo con los masajes. Los masajes no son un lujo, son una necesidad. Aquí sí vivimos cargados de estrés. Sí. Para nadie es un secreto que esa ciudad solamente es trabajo, 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 porque aquí vino todo el mundo con una meta y nos esforzamos en cumplir la meta. Entonces, una ciudad que demanda que tú estés ágil, que tú trabajes, que demanda que tú vayas al ritmo de la ciudad, tú te cargas de estrés. Tanto trabajar, que personas trabajan 6-7 días a la semana, algunos trabajan doble turno. Entonces, un masaje vendría siendo la solución tanto en la parte médica como también en la parte espiritual. Entonces, yo les recomiendo a usted que cuando usted se sienta cargado, usted se tome su tiempo y vaya a darse su masaje, sea conmigo o con cualquier profesional. Pero recuerde, no es un lujo, es una necesidad. No es que no creemos que somos los mejores, es que somos los mejores. Balanza Radio Show, un concepto diferente. Nos venimos a quedar con New York y el mundo.